Entonces, para este año 2021, algo que vi durante el 2020 que me funcionó muy bien fue ponerme retos de una forma mensual y al cumplirlos, pues ganaba, de alguna manera, ganaba confianza en mí, ganaba confianza en que podía tener unos objetivos, de que podía llegar hasta el final y que, y que al final podía cumplirlos. Retos muy estúpidos como podía ser eh, bañarse todos los días con agua fría o solo tomar un café. Me encanta el café y me gusta tomar en plan dos, tres cafés al día. Quiero tener semanalmente unos objetivos, llegar a final de semana y compartirlo con vosotros si los he cumplido y cómo me he sentido. Entonces, la semana pasada llegué de las vacaciones y me puse cuatro retos. Bastante sencillos a priori, pero no los he cumplido. Primer reto era prepararse comida todos los días. Al final los retos son cosas que me han de hacer mejorar como, como persona o que me han de hacer mejorar alguna cosa que no me gusta de, de mi día a día o, o, en, o en mi vida. ¿no? Entonces estaba comiendo mucho en restaurantes antes de que acabara el 2020. Me dije tienes que cocinar más. Lo he disfrutado muchísimo también durante las vacaciones y quiero continuar haciéndolo, sin ningún tipo de duda. Entonces, cada día tenía que hacer mi comida y casi lo consigo, pero hubo un día que fui a la oficina y este día quise socializar. Volví a ver a un amigo que hacía mucho tiempo que no veía y básicamente caí en la trampa. Me fui al restaurante al lado de la oficina. No he cocinado los platos más elaborados del mundo, a veces me echo una ensalada, pero <laughs> empezamos, empezamos de alguna forma ya bien. Segundo reto consistía en hacer ejercicio todos los días. El año pasado me sentí súper, súper bien cuando hacía ejercicio todos los días, me iba a la playa sobre todo corriendo, entrenaba un poquito ahí, nos veíamos con los amigos y luego pues me volvía con una, con una moto eléctrica de estas que hay en Barcelona. Lo que ocurre es que he llegado y por excusas, porque sé que son excusas, pero hace más frío, hace un poco de viento, no estoy acostumbrado aún. Porque es la primera semana que estoy en Barcelona después de haber pasado casi tres semanas en Chile, que hacía más calorcito. Entonces, eh, estoy seguro que las semanas que vienen, las, las semanas que vienen, van a ir mejor y voy a hacer muchísimo más ejercicio. Eh, también cancelaron, me cancelaron. Bueno, Barcelona está, está en cuarentena. Y han cerrado los gimnasios. Entonces, hoy me he apuntado a una aplicación de estas que te dejan hacer actividades fuera con diferentes entrenadores personales y lo voy a aprovechar al máximo la semana que viene. Esta semana haciendo un poco de ejercicio en casa no ha ido del todo mal, pero podría haber hecho mucho más. Por ejemplo, me había puesto el objetivo de hacer 30 minutos y la verdad es que algún día solo he llegado a los estiramientos, 10 minutos con cara de cansado y ya está. Reto número 3. Eh, llamar a un amigo cada día. Final, mmm, estamos en nuestro día a día, pasan los días, entramos en nuestra monotonía, estás de vacaciones, no le prestas mucha atención ni a los amigos, ni tampoco tanto a la familia, tal vez si estás viajando, y pues me puse el objetivo de cada día llamar a algún amigo que hiciera tiempo que no hablaba con él, preguntarle cómo estaba y compartir un poquito con él, ¿no? Esa variedad. Esa variedad que le da a uno después del trabajo, cojo el teléfono, hago una llamadita a un amigo, le pregunto cómo le va, y eso la verdad es que me da vida. Y, y supongo que a la otra persona también le sienta bien porque significa que le importas, ¿no? Y no es solo un mensaje, pero es una llamada, que hoy en día ya casi no, casi no llamamos. Reto número 4. La gente y mis amigos me dicen que estoy muy enganchado al teléfono y es algo que he notado sobre todo por la noche. Y por la noche me puse el objetivo de a las 10 dejar el teléfono, dejarlo fuera de la habitación, meterme dentro y poder aprovechar durante media hora, 40 minutos, para leer antes de irme a dormir. Pero esta es la primera semana que sí que lo consigo. Todos los días me he ido a dormir entre las 10 y las 11 y he dejado el teléfono fuera. También tengo que decir que un día. Acabé de mirar un partido del, del Barça con la tablet en la. <laughs> en la habitación. Los retos no están muy bien definidos. La cabeza y la mente lo primero que van a hacer es intentar buscar el camino más corto. Intentar buscar eh, cualquier tipo de trampita. Y es curioso porque al final te estás engañando a ti mismo, ¿no? Pero lo, <laughs> lo haces. Para esta semana he elegido unos retos. Lo he elegido para poder hacer frente a una de las necesidades básicas que tenemos como persona, que tenemos seis. Entonces, la primera necesidad básica es la necesidad de sentirse seguro, de sentir certeza. Coger mi cuaderno de notas y apuntar cosas que estás agradecido, cosas que te han pasado durante el día a día, o incluso agradecer cosas del futuro, cosas que te van a ocurrir. Segunda necesidad básica, variedad, necesidad de aventura. Como estoy trabajando, difícil tener aventura. Yo normalmente trabajo en casa, tal vez una o dos veces a la semana voy a la oficina. Y eso está bien porque el hecho de cambiar la zona que tienes de trabajo te hace variar y te hace pasar la semana de una forma mucho más dinámica. Entonces, lo que quiero proponer para esta semana es trabajar por la mañana en un sitio y luego por la tarde cambiar y irme a trabajar a otra zona de la casa, como puede ser el sofá, estirado desde mi cama. Eh, sin echarme la siesta pero en alguna zona diferente de la casa para que te dé ese cambio de chip ese cambio de que estás variando y que tienes algo que no es muy monótono en tu vida necesidad número tres conexión amor de la misma manera que llamé a varios de mis amigos la semana pasada esta semana voy a llamar a mi familia les voy a decir lo mucho que los quiero y creo que es una forma magnífica de empezar el año significante sentirte significante sentir que que tiene sentido tu vida. He leído unos conceptos muy interesantes que, claro, tú te puedes sentir, te puedes sentir significante a través de tú hacerte importante, ¿no? A través de, de achacarte cualquier tipo de éxito que no es tuyo y que es de otros. Esa es una forma de sentirte significante, pero tienes muchas otras, ¿no? Y he leído una muy interesante que es básicamente tú puedes conseguir ese sentimiento de sentirte significante, sentir que vales. Haciendo, eh, haciendo sentir a otra persona que también es importante y básicamente lo está haciendo bien y darle un, un mensaje de apoyo. Entonces mi idea es, todos los días, cuando salga fuera a la calle, vaya a donde vaya, vaya a buscar comida al supermercado, vaya a comprarme un pan a la, a la boulangerie, eh, vaya a donde sea, agradecer a la persona y de verdad decirle lo bien que ha hecho el trabajo y lo bien que me hace sentir a mí Reto número 5, el contribuir. Entonces, para contribuir lo que haré es preparar algo para comer o comprar algo de bebida y se lo entregaré a la gente sin techo que hay cerca de casa. Empezaré de esta forma sencilla. Es algo que ya el año pasado pues hicimos con, con varios amigos, salir una vez al mes, repartir comida. Entonces, voy a intentar hacerlo cada día, aunque sea salir y a una persona poder ayudarla con comida o con bebida. El reto número 6, crecimiento. Voy a querer leer cada día mínimo 20 páginas. La semana pasada ya la hice y esta semana quiero continuar igual, leer 20 páginas. Uno de mis grandes retos de este 2021 es leer más que el año pasado. El año pasado ya leí un alrededor de unos 20 libros. Pues este año me puse como mínimo dos por mes. Y voy en buen camino. Entre libros y audiolibros. Porque voy haciendo las dos. Esto es todo. Vamos a ver cómo va la semana. Y os deseo una buena semana de retos a vosotros también. Un saludo.